Bienvenidos una vez más al podcast del Racing Evil. Joe. Una jungla llena de campeones, y no solo por los comentaristas que tenemos hoy, sino por Night of Champions. Siempre estamos rodeados de gente Tengo una mesa, tengo, he comprado una mesa nueva En Ikea hoy, porque no me entraba los colaboradores Así que voy a ir en, Sin orden ninguno ¿eh? SMK, ¿qué tal? De verdad bueno, que... Pues muy bien ah, ¿qué? Aquí estamos eh, disfrutando, disfrutando de esta nueva mesa Que me has comprado aquí Pero tienes que ver unos pues, y unos sí, juegos más Más cómodos es que es nueva es nueva y es lo que tiene latino ¿eh? qué tal a ti te gusta la mesa mm, sí estaba... es muy bonita de, de diseño de bueno muy buena familia vayamos con este podcast a pasárselo bien y bueno por primera vez y pues no sé si para bien o para mal pero en nombre de más dark viene qué tal marecita mar qué tal cómo estás muy bien hola a mí la mesa me gusta también también, bueno, entonces es que tengo un gusto excelente. Bueno, mucha gente que decía sí. que. ¿Perdona? ¿Que sí, que sí? <laughs> mucha gente decía que no sabía si que no iba a aparecer, que incluso vi comentarios en Twitter mofándose de que no aparecería, pero yo, como os invito aquí a un familiar, a un vecino, al chico de los periódicos, y por supuesto, el primero en mi lista es Nack Wolf. ¿Qué tal, Nack? Joder, macho, tío. O se la, la mesa, no sé cuánto te costaría, pero incómoda es un rato. Estoy aquí hoy con un dolor de estómago terrible, estoy apoyado en ella y es mazo incómoda, tío. Uf. Bueno, ¿vosotros cómo estáis, tíos? Bueno, creo que está todo, todos bien. Eh, tengo dos sitios libres. No sé si se rellenaron o no. Eh, no digo para quién son, sobre todo para que aquel que esté escuchando ahora en su casa, en el trabajo, paseando, corriendo, que lo tenga en el iPod, en el MP3. Pues haga sus conjeturas de qué puede ser. Mientras hace sus conjeturas de quién puede ser, nosotros vamos a ir al grano. Vamos a hablar de campeones, campeones de WWE, de TNA, de Ring of Honor. Y primero, pues vamos a hablar de dos cinturones, bueno, si realmente son tres, que están un poco olvidados por la WWE. Uno de ellos es el cinturón de divas que en estos momentos ostenta Laila. Mar, aprovecho que eres, eres nueva en este podcast para preguntarte sobre, pues, ¿qué opinas de la división de divas? ¿La tienen tan olvidada como opinamos nosotros? la tienen más que olvidada. Para mí está, vamos, sentencia a muerte, desde, sobre todo desde el, el SummerSlam, desde el numerito de SummerSlam. Y bueno, mmm, qué decir, la única campeona para mí es lo mismo que más o menos la que está, porque lo que había tampoco es que deba más. Y yo creo que por el bien del, de las campeonas que han tenido antes, creo que deberían de cerrar eh, la sección o darle un aire nuevo, o, pero seguir como están, no. No, porque no se lo merecen la, la, las grandes campeonas que han tenido antes. me SMK, lo mismo. Tú eres como yo, tú eres de lita, de trisestratus, de, de, de calidad, ¿no? De crema. Sí, yo soy de la, sí, de la crema de la crema. Eh, ya comenté antes que las actuales, digamos, luchadoras que tienen provienen de, del WWE Divas Church, que el único requisito era aparecer en televisión. Así así, así de claro lo, lo anunciaba, digamos... Eh, un anuncio en el periódico y, y varias digamos, publicaciones en, en Estados Unidos. Y bueno, este es el resultado. Okay. Eh, calidad calidad, solo tenemos, podemos, podemos, podemos tener a Tamina, a Natalia, a Pet Fénix, Leila, uh -huh. se esforzándose así un poquillo. Eh, bueno, es una cosa que no está incluso ampliable solo en WWE, en Latino, en TNA, está pasando lo mismo. Las knockouts están de capa a caída completamente. Pues para qué negar lo innegable, ¿no? Pues eh, está claro. En Tenia la sección femenina tampoco es que esté en su mejor momento. Por ejemplo, eh, cada día se van más luchadoras. Ahora actualmente se filtró la información de que Rosita, para aquellos que no saben quién es, fue una, que, fue una luchadora que estuvo en el stable de Mexican en América, pues también ha abandonado Tenia. Es decir, hay una salida de, gran, de mucho talento y eh, es las bien. luchas cada día son más mediocres. La no, Macker no es la mejor campeona, ¿no? tesmaker para mí es lo, casi lo peor. Mm, bueno, eh. yo, siempre, yo siempre lo digo en mi en, ¿cómo se en mis crónicas. La chavala, pues, empeño le pone, pero lo cierto es que no tiene ese nivel que, ha tenido, que han tenido otras campeonas. Y, y su, bueno, su luz, para mí, tiene lo que hay que tener para llegar a ser una buena campeona, pero le queda mucho por mejorar. Eh, la verdad es que la división NAC aún no está en su mejor momento. Para que... NAC, NAC eh, bueno, teniendo un buen año en Shimmer, por ejemplo, con, con al fin cheerleader Melissa como campeona, eh, ¿qué, qué, ¿qué esperas de, que, con la WWE este año? Y, y sobre todo, te aprovecho para hacer dos preguntas en uno. ¿Qué esperas que pase este domingo entre Laila y, y Caitlyn? Bueno, vamos por partes. Yo lo primero que espero que la, la promoción de las divas... Yo... Son, son excelentes, vamos. yo Para mí todas están muy cachondas, todas están muy buenas. Es lo que más se puede pedir de ellas. Y es de... verdad, no ríais. Y después, hombre... Qué tecnicismo, hijo. Ah, tú, pero estamos hablando de... Pues, si queréis que hablemos de Breslin, que actúen ellas como, como luchadoras, no como pasarela, ¿no? como si estuvieran actuando en un tema de una pasarela. ¿Entiendes? Yo el día que ellas luchen de verdad, como antaño, hablaré de ellas como de luchadoras efectivamente opinaré de verdad y... mientras tanto y que, bueno entonces directamente voy a pasar la bola mar retiene el contra kaitlyn yo creo que sí ¿Lo claro? yo creo que kaitlyn no, no está preparada para ser campeona todavía bueno pues ya paso sin sin ninguna sin ningún dolor al campeonato también bastante olvidado por parejas Uf. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves también olvidadísimo? Sí, la verdad que sí. Aunque bueno, tras el RAW este del lunes pasado con la nueva formación de la, de Kane y Daniel Bryan, como que se ha visto a la luz al final del túnel, yo espero que lo ganen porque son, es una pareja tan dispar puede aportar bastante a, a, la, a la división. Aunque bueno, yo apuesto por Tyson <laughs> y por Justin Gabriel, pero bueno, yo creo que, que ojalá ganen eh, Kane y Daniel Bryan porque pueden aportar algo, algo nuevo, algo diferente, algo divertido a la, a la división de pareja. Eh, SMK, ¿qué pareja te gustaría que se formase? Como se formó la Bryan Kane, ¿Qué, qué, ¿qué pareja verías? Me gustaría que los dos se hicieran pareja. A ver, pareja, pareja. Tyson Kid por pareja estaría bien. A mí, a mí es que la pareja, una pareja que me gustó bastante eh, vamos, que, vamos, y que viene en, en este round fue el de Antonio Cesaro con Demis. Con o sea, fue, 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 fue una pareja, a pesar de que perdieron, pero yo creo que si a esos dos los pusieron por pareja, no, no. tendría futuro. Me gusta, me gusta, me gusta esa idea. Eh, Latino, ¿Qué, ¿qué pareja te gusta de WWE? Eh? Mm, a ver, me gustan primo y épico y Tyson Kidd y Justin Gabriel ¿Y? y ya luego en tercer lugar los usos, son las parejas que más me gustan. ¿Y en TNA? En TNA la pareja que más me gusta, bueno aparte de los campeones, casi deños por supuesto el de Chavo Guerrero con Hernández. Sí, Uf, tengo muchas dudas sobre esa pareja. Mm, para a mí al contrario, yo sin embargo creo que son una muy buena pareja para mí, para mi gusto, ¿eh? Uh -huh. Lo que le falta con penetración, le falta tiempo para conocerse. Vale. y para ponerse de acuerdo en las maniobras pues que eh, cometen te... unos cuantos fallos y cómo has visto las parejas en tenea este año pues flojas eh, no hay equipos Ese, el problema no es que no hayan buenas luchas sino que no hay no hay, hay tag teams como tal no hay equipaciones y claro solamente hay alianza de luchadores y equipos sólidos y muy pocos ¿Y si ejemplo, a tenemos el caso de la... de... Bueno, es que no w encima de que no tiene equipo mete malos combates. Eso ya es a mala leche. <laughs> Nak, eh, Eso es mala leche. Nak, ¿tú crees que es una cuestión de, 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 de dinero, de, de, de falta de gusto? ¿Por qué crees que últimamente el wrestling pasa olímpicamente de los, de los, de los campeonatos por pareja? Porque yo pienso que todo es ventas, merchandising y que claro que vende más solamente lo que es la camiseta de uno, la gorra de uno que no la de un, un equipo. Pero bueno, hablabas antes de qué, de qué lucha, qué pareja me gustaría. Hablo en nombre de Euskal que estoy convencido que diría los King of Wrestling. Sí. Y mm. yo también apoyo eso, pero también coincido con Marecita. A mí me gustan Justin Gabriel y, y Tyson Kidd. Y aparte, después pues, Primo y Épico me parecen una, una pareja muy interesante, sobre todo también porque la acompaña a nuestra amiga Rasamant. Y aún así por, por merchandising, yo, yo me acuerdo lo que vendía el Legion of Doom, lo que vendían los Rockers, y eso, eso era, era, era puro dinero. Es decir, es algo que, es, que no me entra que, que sea solo porque sea una cuestión de marketing. Es que eran buenos equipos. Eh, efectivamente, es que eran buenos equipos, es que, joder, mm. claro. ¿Entiendes? Es que actualmente... Yo tengo, tengo la teoría que, 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 que esto es de es, también... es raíz. Que realmente en, en, en el Racing Independiente, en, en Florida, en, en, las, en las empresas pequeñas, casi no hay equipos. Casi uh -huh. no hay aquellos Harkis, aquellos equipos que empezaban, que eso Echi Cristian, que se habían curtido a base de ser pareja. Uh -huh. Entonces, bueno, es lo que yo, veo. pero tú, Yo pienso igual que tú. tú, 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 tú eh, ¿Tú ves igual, Nak, eh, sigo contigo, a, a, a Bryan y Kane campeones? Vamos a ver, es que dos depresivos maníacos que tienen tanto odio entre el uno y el otro. Mm, complicado, lo veo complicado. ¿Que van a hacer un buen espectáculo? Sin ninguna duda, pero lo veo complicado que ganen porque... Vamos a ver, por mucha terapia que estén haciendo para controlar su ira y tal, seguirá finalmente sabiendo quién es Kane y tal, eso terminará saliendo a florecer, vamos. Eh, bueno, pues con esto vamos a pasar a pues quizás el hombre de moda fuera, eh, fuera de... Eh, lo... eh, sí, cuéntame. Eh, una cosilla solo. A esto de que eh, cabe la posibilidad de que no ganen Kane y Denio O'Brien, yo solamente quiero decir que en la WWE son muy peliculeros y, de, y más aún tele, eh, noveleros. Que esa gente contate de, de hacer una, eh, una historia absurda, te aseguro yo que meten a Bryan y a Kenny de Campeones y lo meten ahí en plan eh, Santino y Koslov. Segurísimo. Pues sí, no. opino lo mismo. Hay que dar las opiniones de... Pero no son igual. No, no comparas no, Santino oh, y a, con, ya con mira, Kane Es que no con No, pero fíjate, ¿cómo se han conocido eh, Kenny y Daniel Brian? Dándose ya. un abrazo en el ring. Dos grandes luchadores abrazándose en un ring. ¿Qué es eso? Mm. Dime, yeah, que yeah, se yeah. den a leches, hombre. No. Pero yo creo que sí podría ser un, un rollo nuevo poner a Kane y a, a Daniel Bryan. Como a, a, mí me pare, a mí, latino, a mí me parece una buena storyline. ¿eh? Yo me, me perdido me, me mucho. eh. Sí. Es que yo soy, yo es que soy, yo soy más yo de soy pasar canina. a la acción. Eh, yo estoy de acuerdo con Marisita. Claro que es una combinación explosiva, pero es que, claro, hacer esa historia de la, de la terapia. Yo soy más de que se metan ahí en plan se den leches y ya después de, de, se den cuenta de que ese odio juntos lo pueden unir y hacer un mega odio que los ayuden a capturar el campeonato no hay abra, abrazo bueno, bueno, hay tiempo para el storyline para que vaya hacia ahí pero es una pareja impredecible no sabes lo que va a pasar en el ring con ellos no sabes si van a estar juntos si van a estar en contra no sabes lo que va a pasar es yo, sé, yo lo veo divertido lo, lo vemos bien eh, bueno veremos el domingo en qué pase y quizás en el próximo podcast ya estaremos hablando de los campeones Brain, eh, Brian y Kane así que vamos a pasar a una federación que esta semana ha tenido como protagonista a el carismático Enigma Jeff Hardy Latino Latino mm. ¿Qué te parece? Sí, sí, aquí estoy. No, estás muy, no, estás muy, no estás muy contento, ¿no? Pues, espera, pues espera, no, la espera, verdad Espera, espera, eh. espera, Latino, espera Acabas de decir que en la WWE eran muy peliculeros Venga, a ver quién es más peliculero Sigue con la historia de Jeff a, a eso voy compadre Fíjate Venga, tú. dale, dale En plena En plena Silencio Aquí en plena Final de Banfolk Glory series cuando, en cuanto vi que Jeff Hardy le aplicaba el, el conteo de 1, 2 y 3 a Willy Ray, me dio un pinchazo en, en, ahí en lo más profundo. Y no sé qué me pasó, pero me jodió mucho, eh, y perdón la palabra, eh, tener que ver a Jeff Hardy como ganador, sinceramente. No se lo merecía. Y encima estuvo todo el PPV dedicado a él y a Hogan. Y eso me fastidió también muchísimo. No, no, no entendí, eh, no entendí eh, nada... Eh... Y para los que no habéis visto Bound for Glory Digamos que Jeff Hardy se lesiona Después juegan hace eh, no tiempo, so render, tiempo No Surrender so Perdona, No Surrender so eh, Pues bueno, para bueno, para más información Os veis la, la crónica de Latino Que la tenéis publicada Pero es que es eso, es decir, no sé a qué vino a hacer tiempo Es decir, no sé a qué vino esa parte es de storyline de, de No Surrender so Latino mm, eh, Ni yo sinceramente tampoco Y además una cosa me pareció muy mal también, es decir, que cemento de Austin Eris con el, los seis anates, pues resulta que al final, con esto de la tensión que tuvo Jeff Hardy por la lesión y tal, todo quedó a nada. Dejaron que el campeón se, se quedara ahí, eh, a un lado de PPV. Uh -huh. Eso es vergonzoso. Sin defensa de título ni nada. No, no yo estoy igual. No, no entiendo por qué han metido a Ice San ahí con. con... Admito oh, oh. que Jeff Hardy, admito que Jeff Hardy para mí, a mi gusto, es una opción, no sé, un tanto. A mí me gusta esa opción para enfrentar a los Tineris, pero hombre, al menos que se cure combate, no que vaya lesionado, le haga 13 guantón Bomb y ya gane combate. Es que, hombre, que ya para eso no, no la vemos, veo WWE con otros con otro personajes cuyo nombre no me lo quiero mencionar. Bueno, eh, allá simplemente, rápidamente por TNA el cinturón de televisión, no sabemos si está, está desaparecido. hecho, está condenado, está condenado ya y eh, bueno y en cambio este año quién te ha gustado más eh, Aries Aries eh, Bobby Roode te refieres a campeones no campeones tal? campeón de TNA sí correcto ah pues eh, hombre yo lo veo bastante claro yo me voy con mi caballo Bobby Ruth. ese hombre ha sido un gran heel en lo que en su reinado como campeón se merece todo el crédito de, del mundo y más estará a la altura de Bone for Glory las expectativas o ves un Born for Glory bajo Mm, hombre, pff, tal y como mirad, fijándome en la media de PPV este año, yo creo que el Banff Glory será bueno, será un buen PPV. Por cierto, filtro ya la información. ¿Cómo se llama el combate de la www de las jaulas, de las tres jaulas juntas que se me ha habido el nombre? No me acuerdo. Sé cuál dices pero no tengo tan Se me ha ido el nombre de la mente. Bueno, se dice que tenía piensa hacer ese combate para Glory. entre los seis y los miembros tenía. Esto es un es un pequeño adelanto que os doy. Para que veáis que se viene atractivo el evento. Bueno, veremos, veremos. Veremos la próxima jornada. Snack, como así rápidamente para pasar a otra cosa? ¿Cómo ves TNA? ¿Cómo has visto los campeones de TNA este año? Pues a Bobby lo he visto un campeón sólido, pero bueno, ya sabéis, mi predilección por Austin Aries y... A ver, a ver de lo que es capaz de hacer Austin Aries. Bueno, pues con esto, de momento, dejamos el resto de tal. Que se me cuela a Miss, es que así que entra, hombre, entra. La de MIS es como el propio MIS, hace lo que da la gana, aparece, desaparece, me corta, así que tener cuidado con ella. SMK, ¿qué te parece? ¿Cómo, cómo estás viendo el reinado de MIS? ¿Ves que sobrevivirá? Eh, vamos, que el reino de MIS eh, tampoco es que haya mucho que contar. Ha hecho de llover un par de veces y hasta la fecha no hay combate confirmado. Se especula con que puede ser contra Rey Mysterio o Cody Rose, según lo que ocurrió en Rogue la semana pasada. Eh, bueno, esta semana. Y estamos a esperarse a ver si en SmackDown eh, sucede algo o anuncian algo. O, o ya lo anuncian directamente en el mismo. Eh, se, rumoreaba, en el mismo se rumoreaba pues eso, eh, que por ahí un Fatal Four Way entre Sin Cara, Sin Cara de Roads, Rey Misterio y el campeón. Decir, bueno, también esto. tiene sentido. Ese, ese combate yo creo que sería bastante interesante y mu mucho más que, que los que hay en cartel. Eh, eh, Marco, ¿cómo lo ves? ¿De esos cuatro quién te gustaría que saliera campeón? A ver, eh, me gustaría que fuera Cody, porque creo que ha sido el mejor campeón de, de Intercontinental en mucho tiempo que ha habido. Pero no parece pero que Cody Road piensa en otras cosas más grandes. Ya, pero yo creo que ahora mismo no, no hay sitio para en otro en otros campeonatos y creo que como Intercontinental ha dado bastante la talla. Pero por otro lado pienso que Miss debería de estar más tiempo para darle credibilidad a su, a su título. Porque si ya que Christian fue poco tiempo campeón, si ahora le quitamos el campeonato a de Miss pronto, la credibilidad del Intercontinental sería nula. Todo lo que ha hecho eh, Cody en este año quedaría en nada. Entonces yo creo que, que debería de seguir de Miss, por lo menos un tiempo. Correcto. Nac ha sido un año de, de Cody Rhodes, ¿no? de que le ha devuelto un poquito ¿Vale? Uh -huh. o sea, esa credibilidad del encampamiento intercontinental, ¿no? volviendo a traer el blanco, el clásico y haciendo defensas de títulos decentes. Sí, llevamos tiempo diciéndolo y bueno, tuvo aquella pérdida contra, contra el sí, Bisho show sí. en Breselmenia, eh, pero anteriormente ya llevamos, ya llevamos tiempo diciendo que sí, que se encargó de por lo menos elevar un poco lo que es el, la gloria del campeonato intercontinental. Y sí, después estuvo Christian por muy poco tiempo y ahora tenemos al asombroso de Miz, un caballo de, de latino. Y, y, pero en este Fatal 4 Way que nos espera, eh, yo, yo, yo me pregunto: vamos a ver, eh, Sin Cara y Rey Misterio estuvieron haciendo pareja hasta ahora, ¿no? Sí. Y, y de Miz y Cody Rose, vale, eh, no son pareja y como tal, pero estuvieron haciendo pareja para enfrentarse a, a Sin Cara y a Rey Misterio. A ver con qué puede salir eso. <laughs> Una alianza, rey Misterio, sin cara para, para ver a ver quién de los dos se lleva el cinturón. Yo pienso que al final, en el Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién es el pescador? De Latino, ¿cómo ves ¿Cómo ves a tu caballo de cara al domingo? Ah, lo veo, está con fuerza, viene con fuerza. <laughs> lo ves el caballo de que... viene con fuerza <laughs> para este domingo. Eh, ¿Okay? Pasamos, ya sigo contigo, pasamos al campeonato de Estados Unidos. ¿Ves que.? Es, que... Cesaro, bueno, se va a enfrentar a un campeón de un Battle Royal. No voy a perder mucho tiempo en, en un combate que no existe, pero sí que os voy a preguntar rápidamente, empezando por ti, ¿quién crees que va a ganar ese Battle Royal? Uf, a ver, yo me inclino por Santino, porque se rumorea también que puede ganar Barrett, pero yo me pregunto, ¿un, un rudo, contra otro rudo? Y con los frikis que son en la tabla de Luis, ¿qué va? Eso no funciona ni de coña. No, yo estoy de acuerdo contigo. Olvidaros, no va a haber un Gil contra Gil, un Rudo contra Rudo. Eh, Mar, antes fuera Antena, tú eras más de Barret. Sí, pero um, a mí pero me, gustaría te, te te barre... <laughs> no, me gustaría que barre No, a mí me gustaría que Barret postulara por algo más grande, porque creo que, que se lo merece, pero bueno, si sí, tiene que ser él, me gustaría que fuera campeón él. Eh, es lo mismo que he dicho antes con, con el Intercontinental, el, el título de... de... Estados Unidos está bastante deteriorado y creo que necesita un campeón fuerte que con no gusta, un gran reinado que le devuelva no evidentemente no y me gustaría que hombre que César estuviera un poco más más que nada para darle un poco de credibilidad pero vamos no es que tenga mucho a mí es que me, mi predilección es a Raider. Creo que no lo va a ganar, pero me encantaría que lo ganara Raider, así que bueno, poco más puedo decir. Bueno, desde aquí volvemos a intentar que el Internet Champion vuelva pues a ser favor. el U.S. Champion. Nak que, que que a ti te encantó un poco, ¿no? Este reinado de Marela tan largo. Uf. es que vamos a ver, yo ya desde el primer minuto que Santino había sido campeón, le dije, "Ya llega, ya llega, ya venga, ya venga, ya que le den a otro el título." Un minuto ya es suficiente para aguantar a Santino y por desgracia le hemos aguantado unos cuantos meses y por suerte ahora lo tiene Antonio César. Y a ver, a ver qué nos toca ahora con este Battle Royale, a ver qué sale de aquí. No te sé. Dime, dime. Voy a hacer una pregunta que es un poco absurda, pero ¿con quién te quedarías? ¿Santino o Horswagel? ¿Santino o Horswagel? Difícil, ¿eh? Difícil. Sí, ya sé que como papá muy... y mamá, pero... No... Sí, sí, eh, con, con Lortens me quedo. <risa> 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 eh, nah, cam... pues el... Cerrando el Campeonato de Estados Unidos, qué, se me cae. Qué malo eres, eh, qué malo no, eres, no, no, vale. Sí, no sé, ya sabes que las preguntas difíciles siempre para. Yo, subiendo el nivel, SMK, ¿cómo ves? ¿Crees que nos dará una sorpresa para hacer a alguien o quien sea y Cesaro perderá? ¿O simplemente es un paripé para darle interés al campeonato de Estados Unidos el domingo? Ah, yo espero que Cesaro lo tenga, porque bueno, también espero sorpresas, pero ya con la, con la WWE, sorpresas ya pocas. Yo creo que lo van a tener bastante controlado, como de costumbre. Y yo, no sé. Yo creo que de momento, por lo que hemos visto, Santino es el que tiene todas las papeletas. Ahora, si sale uno con C, como por ejemplo Justin Gabriel o Tyson Kidd eh, como aspirante, mira, yo ya con eso no, ya me he de poner contra los dientes. Correcto. Bueno, pues con esto ya cerramos el episodio de los campeonatos, entre comillas, secundarios, y vamos a los campeonatos fuertes, el cual está encabezado el de SmackDown por este irlandés. De Alberto del Río Simus, está cansado de ese tema. Ya estaba cansado hace dos podcasts, pues imaginaros en este. Me da igual si quieren decir que, que, que hagan ese combate o dejen de hacerlo. Así que os voy a hacer una pregunta más inteligente. A modo de déjà vu, ¿eh? imaginaos que esta pregunta ya la hice hace dos días, así en plan, guau. ¿Es Simus el nuevo John Cena? Marecita, que te reías. Evidentemente sí. Absolutamente, ¿no? ¿Tú lo ves? Absolutamente, completamente de acuerdo. Vamos, es el nuevo John Cena. Creo que es peor que John Cena. ¿Por porque ¿qué? Todavía, John Cena, porque yo, yo, todavía John Cena ha perdido algún hombre. combate. No, eh, no. pero todavía John Cena ha perdido algún combate. Pero es que chimos no pierde ninguno. Hombre, y ya pero dale como... un par de. Dale 10 años. Dale 10 años. Si lleva ya 10 años ahí y, te, y encima ha perdido poco. Dale 10 años a chimos si alguno pierde, tú tranquila. No, por Dios. Oh, por Dios <laughs> tú, tú lo ves claro también, es una especie de otro Sina Me niego a decir eso Yo voy a echar a la culpa a los de siempre A los creativos y a los oficiales que son muy ineptos Sheamus no vale como face Y han convertido a Sheamus eh, En un campeón que no vale la pena Pero me niego a pensar que es igual que John Porque tiene mucho me eh, ¿Cómo se llama esto? Un mu set mucho más, mucho más grande eh, Luchan bastante mejor Y sus luchas son de bastante mayor calidad que Sina y encima para mí es más carismático. Así que no, me niego a pensar que es el nuevo John Cena. En cambio, ese MK yo creo que sí que lo ves como campeón o no. ¿A quién Seymour? Si lo ves como un campeón, lo ves como un sina me refiero, como eh, yo creo que yo creo que va a ganar, aparte que yo como campeón no le veo. Además me parece bastante aburrido, bastante ya casi predictivo, no eh, es que no, no para mí no no, no ofrece digamos esa confianza de campeón es para mí, es un producto de marketing y hasta que para vender camisetas casi como, casi como China. como sina para qué vamos a engañarnos knack yeah. eh, eh, hay, hay, hay hay fondo decir eh, hay luz en el fondo del túnel para Shimu sobre todo de cara a muchos aficionados uh, vamos a ver si fuera luz al fondo del pozo, o mejor, en el pozo le costaría salir más, no. Pero bueno, eh, vamos a ver... Eh, lo de Seimus... Eh, yo he vivido la transformación de, del, del, del lechero celta al super lechero celta. Yo en SmackDown la he vivido. ¿Y se me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Ah, vale, vale. Que digo yo que, se me, que habiendo SmackDown que yo he vivido la transformación de Seimus... desde el lechero celta hasta el super lechero celta. Y te puedo asegurar que se les empezó a ver el plumero de que querían hacer de él una especie de John Cena, pero bueno, yo opino como, como Marecita. Vamos a ver, Ronald McDonald's, como que no pega como superhéroe, ¿entiendes? No, no me pega. Para hacer, para hacer el papel de Santino le quedaría bien, ¿ves? Bueno, bueno, eh, te ya veremos yo ojo no te lo... lo digo yo lo vuelvo a decir y lo digo continuamente nada no, es buen luchador una cosa no quita a la otra pero no pueden hacer el papel no pueden hacer el papel del de superhéroe que lo digo siempre que nos haya escuchado no. ya desde el principio lo dije siempre coge le están dando una paliza se levanta coge Broke kit y pum, ahora he ganado el combate Menos mal que pero eso eso lo hace eso lo asesina en todos lo, todo los programas no pero yo, yo me acuerdo y así, y así de contento lo tiene Claro, claro, pues Exactamente. Y, y, y así de contento no tiene Aún lo dije hace unos Podcasts ahí atrás, hace años pues Hulk Hogan, el último guerrero pues, por yeah. Aquí en España, yeah, en yeah. Telecinco, decían que Les entraba el baile de San Vito, empezaban a loquear Contra las cuerdas, tal Y cogían, y sí, y decían oh, pues, Como si se apoderara una fuerza de ellos Y qué es lo que les valió para ganar el combate ¿vale? vale. era, era más creíble cre que... Efectivamente, sí. pero es que este, vamos ya lo de Lesnar John sin a Lesnar eso ya fue vamos aberrante aberrante Yo, que, porque que Lesnar le dio por todos los laos y dices tú y coge se levanta por supuesto <laughs> sí, John, sí. John sacó y las fuerzas y le dimos sí. toda la nation fuerza para que ganara pues no, que se no. pongan como Son Goku verdad, chicos, verdad, a todos la fuerza verdad, universal que se pongan ponga en medio del ring en plan Son Goku pidiendo a todos la fuerza universal y hey, amigos de la chaman dar otra fuerza Oye, así aún sería algo creíble, macho, pero no, tío, que no sé, que se levante y que, ala, venga. Vaya timo, vaya timo de combate, menuda, me lleve, y, y lo peor es el discurso final, ya, eso ya fue, acabó, bueno, sí. Pero el te... discurso, los discursos de Sina que son iguales, o es sea, que he visto uno, he visto todo, es que nada no da para más. Siempre dice lo mismo, siempre hace lo mismo, sus cuatro movimientos, sus cuatro palabras y poco más. No ah, lo saques sí. de ahí porque entonces el muchacho deja de hablar. Uno Oye, solo una pregunta. Una pregunta, ¿estábamos en Shim o estábamos en Sina? ¿A qué me, me he pedido? Gracias, es justo lo que iba a decir. Dejarme cinco minutos y os dejo volver a hablar de Sina. Si alguien, si alguien puede quitarle cinturón a Shimus, y yo creo, bueno, estoy convencido de que se lo quitará, es Don Ziggler. Don Ziggler peleaste domingo así con Randy Orton. Eh, ya que el latino, ya que me has hecho un favor, háblame de otro de tus caballos. Bueno, pero no, no te ilusiones con lo de favor. <laughs> que sí, lo dije solamente sí. porque no me aclaraba. Y a ver, eh, vamos pues... a ver. Eh, espera un segundo. Ac. Será su caballo, será su caballo, pero se subió a él. Eh, ant... Porque yo fui el primero que hablaba de Sigler y aposté por Sigler. Pues él es, se subió es, al caballo. Como no le debo ningún favor al latino, eh, respóndeme tú la pregunta. Ah, ver, no, 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 no latino, Hombre, que a mí me gusta perrearlo. <laughs> deja, deja, que hable latino. Ah, que no te cueles, ¿eh? Que yo estoy aquí en Ay, nombre de Maski. Hay que dejar eso con el ovito pa... y. Petón, petón, se me iba ahí. A ver. A ver, ¿de qué estamos? Ah, sí, de, de mi caballo sigle, por supuesto. Bueno, pues ahora tiene una, una lucha con Randy Orton y que. Hombre, para mí va a ser una gran lucha, pero no estaría mal que le pusieran una estipulación para hacerla más atractiva, ¿no creéis? Sí. Sí. Sí, pero bueno, es un sí, primer sí. combate en sí. pay-per-view. Bueno. Eh, tampoco me mucho tiempo bueno. más. También yeah, no se sé habla eh... del maletín. Yo cuando no se habla del maletín, maletín mucho tengo miedo, eh. Bueno, tengo miedo, me alegro. Pero. Es decir, <laughs> cuando menos se habla del maletín, más posibilidades hay que lo saque. Sí, muy cierto Pues hombre, yo creo que va a ser una gran lucha Y eh, no sé yo si ganará Ziggler eh, Es complicado Teniendo a Randy Orton delante Y con los creativos como son, lo veo complicado No sé, lo dejo a vuestra disposición le el resultado eh, Mar, ¿cómo lo ves? ¿Ves que va a ganar Orton? ¿Va a ganar Ziggler? Yo creo que va a ganar Ziggler Porque Randy no, no está en disposición Para ganar mucho Él también se, creo que se marcha ahora Un par de meses, hace una... Una película y no, ne, no necesita ahora mismo ganar. Creo que Silde, por a mí, debería ganar él porque necesita tener mm, apo apoyo y fuerza porque él es el dueño del maletín y todos sabemos que el dueño del maletín tiene que tener un push diferente. Sí, no puede perder. Eh, no puede perder. Eh, credibilidad, no puede perder. Esa, a mí es que me encanta Silde, o sea, lo siento. SMK, no... hablando del maletín, SMK, eh, yo no sé si este mes. Es decir, esta semana lo sacará el maletín, pero el mes que viene es Helinacel, entonces suena mejor para tener a un rival ya desfallecido. Hombre, suena, las condiciones son, son ideales para canjear un maletín, pero ten en cuenta que estamos en la WWE, sorpresas pocas. Sí. Sin embargo. Por desgracia, sí. Pero embargo, inteligente, inteligente sería sí, esperar al sí, gente. Sí. Es que ya los, los días en que Edge canjeaba el maletín así por sorpresa, yo creo que prácticamente casi han terminado. Pero es que estás hablando y, del, del número uno. y, y aparte, eh, eh ya, vamos, Eh, eh o sea, el desempeño que ha tenido Sigle en los últimos, eh, los últimos combates no ha sido bastante, digamos, eh, propensos a decir que, que esté preparado como parte del maletín porque ha perdido varios combates y no, 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 no se le ve, digamos, para dar, ahí para darle el empujón. Y yo creo que algo que le retiene bastante es eh, que tiene a Vicky Guerrero. Eh, Nak, ¿cómo lo ves? ¿Cuándo ves a Sigle el campeón? Yo me gustaría verlo cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, y hombre, yo creo que, como ha dicho, se me cae. Sorpresa la justa, si no sé, me arriesgaría por decir que de esta vez eh, gana del río y Sigler sí, canjea cinturón. Vale. Eso no pasará, hombre. Gana hombre, y déjame soñar, déjame soñar un poco. Déjame soñar con ese momento en el que veo a Seamus derrotado y que lleno de furia por haber perdido, se revela, le da, le da la brogue kick que está prohibida, se la espeta en toda la cara del río sí. y entonces del río se queda medio moribundo en el suelo, entra Sigler y canjea el maletín. Déjame, déjame disfrutar con ese momento. Olvídate, olvídate que por algo han sacado esa, esa sumisión de la manga hasta justo esta semana. Sí, sí, pero oye, no me negarás que también es buena historia la mía, ¿entiendes? No, cosa? no, la tuya o sea, no me, me gusta, la tuya me ¿No me gusta. dejas sacar la broca aquí? Pues ahora te la voy a meter en la cara, bumba, y luego entra Silber y canjea el maletín. Bueno, yo eh... también me puedo jugar a ser creativo. Claro, ¿no? sí, todo el mundo... Y no digo nada. Hasta yo lo intentaré un día. Eh, vamos con otro campeonato del que ya empezamos a hablar ahora. Porque, nada, esta gente, si no pone a Priyasina, que no es un podcast del Relén, según yo, ese sería otra cosa. Así que vamos a dejar un campeón que al menos no se quejan tanto de él. culto personality vamos, esta es la canción, es la canción, la verdad es que no, no hay nada, no hay nada que decir y 100 punk campeón prácticamente pues un año casi, es decir casi esto es un museo monólogo de 100 punk así que eh, ya como tienes ganas de hablar de Sina, vamos a hablar primero 100 punk y después pues de Sina lo digo porque Sina odiamos así, ya ya lo sé. No, pero sí si es muy majo, hombre, pero qué dices, hombre. Vamos a lo de 100 Punk. Es no, muy majete, Todo mundo que igual se fijan de los sí, niños, sí. tranquilos, que escucháis sí. Sina y os ponéis locos. El el, el yerno que toda madre quiere para su hija. Sino, cuéntame no, cuéntame de cien Punk. ¿Te ha gustado este reinado? Latino? ¿Eh qué? Si sí. ¿Te ha que me ha gustado el reinado de cien Punk de este año? ¿Estás contento que no. con ello? Hombre, por supuesto que estoy contento. Es, ese, caballo, ese, ese caballo mío ha, hecho, ha tenido un reinado tremendo. Y a pesar de que se dice, se dice de que su personaje se ha quedado un poco plano desde que dejó de soltar sus famosas pipe bombs, pues yo sinceramente no veo la diferencia. Para mí ha sido fenomenal el nivel de promos, combates, todo. Y ahora que se ha vuelto pues heel. Eh, pues un muy buen final de reinado que le, que le queda de aquí a un par de meses. Y nada, y espero que venza a Sina en Ace 2 Champions. O Solamente cierro con eso. SMK, tú también quieres que gane Sina, digo Sina, así en Punk. Sí, tengo sí. muchas ganas que gane Sina. Sina. Let's go, Sina. ¿No? Es decir, ves claro, un año, mucho... un, año de, un año de Punk como campeón, ¿crees que lo cumplirá? Yo espero que sí, porque uno. Eh, dejaría por tierra O, 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 o superaría eh, El casi año Que tuvo Sina eh, de, eh, El campeonato en sus manos Y que fue el periodo más aburrido Y más monótono de toda la historia en tina, no Pero no lo compares los, los, eh, Por 100 Dios pan, 100 <laughs> pan, eh, A pesar del de largo tiempo que tiene el reinado Ha dado muy buenos combates sí. Combates de lujo Combates que. Te deberían haber sido main event. Combates que. Vamos. Que... Pues olvidáis de. Es cierto, no se puede comparar el reinado de un año de Sina con el de CM Punk. Pero es cierto que ha habido buenos combates en Sina en ese año de Reinado. No tantos, no, pero tampoco digamos no. que es un año olvidable Sí, que hubo buenos combates. Sí, no. sobre todo eh, ¿Te, te refieres a Reinado de John Cena? El reinado de John Cena. Como el reinado de, de, Cena, de John ¿De verdad. No, mira, mira. ¿Te, no, mira. te voy a explicar lo que la pasa que con no los reinados de historia, John Cena. ¿No ves la historia con, con ojos? neutrales. la verdad es que tuvo buenos combates con Edge, hubo un combate de Tiel, que fue un combatazo, eh. Yo te ni me acuerdo. Eh... Es decir, te... <laughs> a ver, <laughs> que, tenés que ser para precisamente para... ningún combate... Si Pero te vale. refieres a los que tuvo en Montreal, sí, correcto. No, eh, estaba estaba así pero porque estaba hecho ya está punto pero, pero me da igual a ver eh, una cosa eh, un combate de sina sina no tenía un combate bueno en su vida eh, lo, que lo que le han dado ese combate a sina han sido sus rivales las grandes promos las han hecho sus rivales los sí. grandes combates sus rivales sina está ahí de relleno de toda la vida muy bien pero aunque se lo den sus rivales eso significa buen combate yo no estoy diciendo que sea cosa de sina estoy diciendo que le sacan buenos combates no estoy diciendo de quién ah. sea quién sea el creador de de, de, de que, que Sina haga buenos combates. Pero de todas bueno, maneras, u, u, una, un, dejo una cosa al aire. En, en, el, el odio a Sina ya no, ya no entiendo yo por qué es, porque hace un año la gente se quejaba de Sina porque él era campeón. Y dice, no queremos eh, Sina, ¿cuándo? ¿cuándo? No, no, de, de, eh, latino, no hablo de ti. Cuando crees que hablo de todo el mundo, no hablo de latino solo. Hablo del Qué mundo. <laughs> Eres Sina, latino, yeah. o es, el, el es el Sina de, de Rey cuando, cuando la gente se quejaba de eso, decía, no nos gusta Sina, porque Sina siempre campeón, siempre Sina campeón. Sina está fuera del título, es decir, es cierto que está en el main event, es decir, no lo voy a quitar, eh, pero ya no están los títulos. Y la gente se sigue. Bueno, es desgraciando a Sina. Eh, a ver, la pregunta es muy simple. No voy a empezar por Latino porque me sale la respuesta. Voy a empezar por Mar. Bueno, también me sale la respuesta. Uy, ¿quién no lo pone? Ahí. ¿Cuál es la mí, solución es? A ver, para ti de Sina? Eh, ¿que ¿Cuál es? ¿Directamente? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es la ¿Qué? solución eh, con Sina? ¿Te lo cargas directamente? No, que va. Vamos a ver. Yo, vamos, yo lo tengo hablado con varios compañeros ya. Eh, vamos a ver y ya todos lo sabéis. Eh, un cine un poco gil como era al principio el doctor ese como se diga oh, el, 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 el doctor ese pues, pues sí pues yo pienso que estaría bien y bueno y si sigues hablándome así creo que al final me convences ¿eh? Es ¿Eh, al final, si me sigues hablando así de cine, al final creo que me voy a convertir yo también en uno más. Tengo pendiente un gran deportivo, no no, 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 sí, 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 no, 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 no Pero es que vamos a ver, si incluso hizo un combatazo el año pasado contra CM Punk. ¿Qué dices? Lo hizo CM Punk, él estuvo ahí de relleno. A ver, no, ¿Qué, pero no? qué poca si memoria no, también. Si no fuera por la historia de CM Punk, ese combate habría pasado desapercibido. Exactamente, Aquí sí. Os ciega, os ciega. No, 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 vamos al... a ver. Vamos no. a ver si no, no me habléis todos no, a la no. vez. Eh, 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 voy, voy con SMK. Es decir, la respuesta es eliminar a Sina. Lo no, eliminamos y nos olvidamos de él. Aunque a mí me gustaría, la verdad, no me Tampoco es Yo creo que hay que dejarle de... que no se lo. Que, a, a una posición que no se lo crea tanto. Bueno, la, latino, igual. ¿Tú crees que es un poco. Um, que no se lo crea tanto? Ser gil y ya está. No, eh, el Sergi no es la solución porque el ring va a seguir siendo exactamente igual. Lo que tiene que hacer es lo que dije en el artículo que le dediqué. Y por cierto, eh, bueno, pues nada, que lo que tiene que hacer es explotar ese potencial que yo sé que tiene, pero no lo explota. Lleva 10 años ahí haciendo lo mismo. Y eso me fastidia. Pero vale, damos una, una solución. Esa es la solución: que explote su potencial, que vale. lo tiene ahí guardado para pa bueno, nada. Vamos a ver, la razón por que la que escena no explota su potencial es que no quieren que se lesione. Quieren, quieren tenerlo en un frasco de cristal y que hagan dinero. Es decir, tampoco no me parece justo echar la culpa a Sina de eso. Es que no, es no es justo. Es decir, Sina quiere cinco movimientos porque se aseguran que Sina no se lesiona nunca. Pero sí, a, a menos que haga, a que desarrolle un, que sea un contenido de, de lucha, aunque sea basado en el ras de lona, en donde no hay peligro. Aunque sí. sea. Sí. Aunque Pero, sea eso. Me parece bien. Es que es que ni eso y además Sina si tuviera un poco de amor propio diría joder aunque sea déjame desarrollar este estilo de lucha pero es que ni eso no lo pide es que dice vale Es que. Bueno, por China, eso la... no Sina mantiene su tipo de lucha es decir es cierto que bajo pero mantiene el tipo de lucha de fuerza de fuerte de, de digamos de coger cosas en el aire Mar también es por eso Mar lo mismo ¿Tú lo, lo harías desaparecer no, te, no. Te, te le preguntaría a ti si lo mandaras a Tenea latino no digas nada lo mandarías no. a TNA? <laughs> No, yo creo que, que si no necesitaba un par de meses en la nevera y reaparecer con sabia nueva. Pero, claro, eh, yo he estado en los shows en tanto en Sevilla como en Madrid el año pasado y el tío vende a lo máximo. Entonces, lo van a hacer por mucho que él quiera, por mucho que la gente nos es mientras ya, mientras estemos en la era PG y la gente siga comprando camisetas y comprando gorras y comprando estilo de John Cena, el tío va a seguir igual que también. Mm. Una... Y él tampoco, verás, no va a hacer nada a porque ver. es normal. Una cosa? Lo haría. Antes de que me digáis nada, eh, yo hay una cosa que un poco me fastidia, es decir, eh, voy a Semeka, que acaba de pasarme una nota eh, aquí escrita a mano, y se me cae, te pregunto a ti, ¿vosotros sois conscientes de, de que, que Sina... Lleva público, es decir, a lo mejor sí. sin Sina, yo, yo, sin Sina, Sina. No, no tendríamos tantos shows en España, eh, sin Sina uh -huh. no habría tanta gente que viera wrestling. Es decir, uh -huh. independientemente de que lo odiemos, eh, ya porque tenemos, ya no somos el, el, el promedio de, de espectador. Vemos más wrestling que lo de lo normal, digamos. Pero tenemos que también ser conscientes de la figura, de lo que, digamos, de lo que ha ayudado Sina a, a, a que el wrestling esté en el punto en el que está. Es decir, al menos mantenerlo. Es cierto que podía haber pasado mil cosas. Y si hubiera sido John Cena, me da igual. Lo que ha pasado es la actualidad. Y gracias a John Cena, la verdad, que hay, muy, hay un montón de adeptos más. Y un montón de gente que hace dinero en el wrestling. Y hay más oportunidades en el wrestling. Es decir, y, y de verdad, y eso yo sé algo que de verdad que, es que no, no lo voy a ni discutir con nadie no lo escuchéis que al final uh. os reconvertís lo os estoy diciendo al final sería otra persona. Y, y en sí, vez de a estar en Mexico, Sina. Hey, hey, yo solamente no. creo que la empresa no es eh, gracias a Ion Sina que hay todo eso que has dicho es gracias al buen marketing que le ha hecho a la empresa. Muy bien. La empresa le ha hecho semejante cantidad de marketing por que el tipo ha empezado a vender. No sí. ha sido gracias pero, pero, a él. Pero vamos a ver, pero gracias a lo que le ha hecho la empresa, pero gracias a que le ha respondido. Pero vamos a ver. No, eh, gracias por... a que se ha dejado llevar, que es muy diferente no, 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 gracias no, 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 a que o sea, se, se ha dejado llevar. llevar por la corriente. Por favor, por, por son favor. Americanos. Los americanos, el, inventaron el, el marketing. Los americanos venden hielo los esquimales si quieren. Sí, que si sí, le el quieren. O sea, ellos son capaces de, de levantar cualquier cosa, cualquier Muy bien. Ahora tú métete. Slater y te lo hacen Exactamente, exactamente. Si quieren, sí. No. Si lo cogen sí. Designio, campeón, sí. Campeón. Te lo van a meter. Mira, perdona Epo. un momentito. Hace un mes o dos meses nadie na a nadie le gustaba Raiva, nadie decía lo de Fit More de, de Raiva y hoy en día tú ves un pay per view o ves un bueno un show y todo el mundo dice lo de Fit amor. ¿Por qué? Porque te lo han metido hasta por los ojos. Porque sí, ese sí, tío era... por lo que sea tiene que estar y por lo que sea tiene que gustar. Y tiene Vamos, que vender. Y también. hoy en día, Era. la gente, tú ves Vamos. los shows, la gente tiene eh, carteles con film y amor de, de Reyback. Y la gente le gusta Reyback, no aunque es una mierda Reyback. Pero es así, ¿Tiempo? te lo están vendiendo por lo que sea. Entonces te van a vender y eran los esquimales, lo van a vender. Y tú vas a acabar picando porque es sutil y te lo van a vender. Dos, cosas. Cool. Ahí está. Dos cosas. Antes de que me diga nadie, nadie os voy a desbolotar. Eh, uno, eh, hay cosas que no son invendibles. Si tu producto es malo, te lo comprarán en un mes, dos meses, pero un año no te cuelan a nadie. Nos intentaron colar un montón de luchadores que al final no cuajaron. Y hoy una pregunta a SMK directamente. SMK, en los años que llevas viendo wrestling, al menos yo sé que llevas, ¿de verdad cuántas veces McMahon, y ya te hablo de una cuestión de negocios, ya no te hablo de wrestling, ¿eh? te hablo de marketing, cuántas veces ha intentado coger un campeón de la mano, llámese, me da igual, cualquiera, en estos 20 años, llámese Shawn Michaels, llámese Bret Hart. Y ha acabado teniendo problemas con ellos porque o le pedían más dinero, o le daban líos, o no le vendían, o dejaban de ser profesionales. ¿De verdad? ¿Cuántos? A ver, que yo o sea, tengo constancia de que Breachman Hart se fue, pero no... No hablo de casos específicos. Hablo de cuántos, cuántos luchadores han intentado que sea la cara de la empresa... Y uno, no han cuajado. Y, la, y el marketing han tenido el mismo. Y los recursos, los mismos. ¿Y cuántas veces ha intentado que alguien sea una cara? Y no se ha funcionado. Pues, pero de verdad. ¿Pensáis que si hubiera otra persona que hiciera más dinero, así no, no lo quitaban de en medio mañana? ¿De verdad? Mm, no, no lo quitaban. No. Lo dejaban a un segundo plano, pero no correcto. lo quitaban. No, correcto. Digo que lo quitaban del primer plano. Es decir, pero en el, el segundo, segundo, sin mismo... Porque no hay, es decir, un elemento, es decir, no hay un producto mejor. Pero porque por no, no se empeñan en venderlo, por ello, porque no se empeñan en vendernos. Si lo hacen, dentro de ¿qué te un... apuestas a apuestas, sí. De verdad, de, 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 de ver lo que están Oye. intentando con Simos. Si Simos lo mandan a Ro y siguen intentando que sea un Sina, veremos si lo consiguen. De verdad, que es que estás dando, es decir, es, le quitáis una, le, es decir, muy suavemente todo el mundo, no solo vosotros, no es una bronca, es mi opinión, eh, le quitáis a Sina completamente todo el mérito que tiene, es que me parece injustísimo. Sobre todo en plan de... Yo entiendo que la gente odia a Sina, me parece genial. Pero también que se diga que Sina eh, no ha hecho nada por el wrestling, me parece... Genial. A ver, no, a ver, yo no odio a Sina. Lo que pasa sí. que... Eh, no lo odio, lo que pasa que si sí es verdad que no es el referente que a mí me gustaría que tuviera la empresa, porque a mí me gusta el wrestling y no lo que hace Sina, para mí no es wrestling. Pero, pero si sí es verdad que no todo el mundo se presta a lo que él hace, si sí es verdad que el tío está apto para todo, el tío... Mmm, yo creo, yo creo, en el fondo, pienso que ese hombre tiene que tener un poco de orgullo y de decir, vaya mierda por donde va mi carrera, ¿sabes? Exactamente. Pero eh, es que exa uno... yo pienso que es así. Lo que pasa es que, bueno, hay gente oh, que traga y gente que no traga. No, y él vamos. traga. Y él le han, le han ideado un plan de carrera y, y él pues lo ha seguido y sigue no. y punto. ¿Por qué? No nos sabemos su motivación, no seguimos no sabemos por qué mm. lo hace y punto, y lo hace bien, porque vender vende como nadie pero sí. hay gente que, que diferentes formas de ver, de, de distintos puntos de vista, por ambición, por lo que sea, que nos Esto... tragan. Black. Es que estos, es por eso no esto se merece un debate de un programa aparte, ya para empezar. Estoy, estoy, estoy sí. se, se lo merece, sí. porque sí, porque podemos hablar todos, vamos a ver. Ya sabéis perfectamente que Sina no es de mi agrado. Y lo llevo dicho una y un millón de veces, yo lo discutí con vosotros hace poco. Decís que no, que no es carismático. No a tiene mí, carisma. Sí, no, me parece... no tiene carisma. Eso, a mí me parece no tiene carisma. Por favor, ¿cómo podéis decir eso, Dios mío? No tiene carisma. No tiene carisma, ¿no? Me parece que es un fatal. ¿Me podéis decir sí. que no Dios mío, de verdad. Mirad lo que es el carisma, por favor, ¿eh? Claro. Es un robot que habla lo que dice un bueno, guión. Es un robot que no tiene ni expresión. No sabe actuar. No sabe actuar. No tiene nada que ver saber, no saber actuar con ser carismático. Claro. Os emplazo a hacer otro día un debate sobre esto. Que vamos, que abogo porque nos queda poco tiempo. Y os emplazo a hacer un debate sobre John Cena un día, aunque hagamos un especial simplemente, entre podcast y podcast, que hagamos un especial y que si nos escuchan 10, 15, 20, que nos escuchen los que nos quieran escuchar, pero me gustaría hacer un, un especial sobre esto. Vamos a ver, eh, John Cena dice, Mark, que, que no tiene amor propio, pero que no tiene amor propio si es eh, uno de los mejores pagados de la empresa. Es reconocido por todas partes. Pero, eh. pero, Nak, es una cosa no quita la otra, ¿eh? Exactamente. Gente. Hay gente, pero hay gente amor propio, que... propio, propio perdón, amar. Amor propio es el que tiene que tener un Santino Marella que lo están haciendo un payaso. Eh. Pues guay, amor wow, propio es el que, que tiene que tener Hoss eh. y amor propio es el que tiene que tener otra serie de payasos que están ahí. John Cena. Será... Son diferentes niveles. Son diferentes niveles de orgullo que... propio. Escúchame, que es lo mismo pero con, con diferente disfraz. Es lo mismo. Eh, es el mismo perro con diferente collar. Exactamente. Exactamente. John Sina y Santino Morena, para mí, igual. Carisma, cero. Personalidad, cero. Dios Ellos mío. siguen no, mira. un tío de verdad, igual. Mar, Mar es decir, no te lo estoy diciendo de malas. ¿eh? Es decir, pero de verdad que no sabes lo que es el carisma. Santino Morena los... tiene mira. muchísimo carisma. Exactamente. De Santino de sí que de tiene. Todo... Tiene gracia propia. Por eso es decir, que hay gente que la ves y, 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 y estás friendo un huevo y te da interés verla. ¿Por qué? Porque es carismático. Es un líder. Y Santino Marela, pero Cena no. Sea un payaso, no sí. Es un payaso carismático claro Ahí. Sí, está, es un payaso Pero carisma. Sina no, Sina no tiene carisma Joder, y dale, vamos a ver O si vas a ciertas federaciones Ves quién es carismático Es decir, igual que, de verdad, castañoli Si veías Ring of Honor sabías que Castagnoli era carismático Si ves que Castañoli era algo El carisma no tiene nada que ver Con lo mal luchador que eres el Poco amor propio, de verdad Es carisma, lo, lo tienes o no lo tienes Naces o no naces, bueno. verdad ya. Dado que estamos hablando de Cina, yo insisto, Cina no tiene carisma. Es que fíjate, en el cemento este Jerry Lawler en la jaula con CM Punk. No aportó nada diciendo, abran la jaula, abran la jaula, por favor. Pero no aportó es un personaje, absolutamente carisma. nada. Latino tampoco ¿En es? No, pero ¿es? Es ese escenario es, es, carisma. es carisma. El carisma tiene que transmitir sentimiento. Y ese sentimiento de angustia no lo transmitió. No lo transmitió. Y, bueno, no, y lo tenía que ver. haber hecho. No lo transmitió. A ver, latino, ya te lo, 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 lo dije hace poco. Vamos a ver. Yo, carisma. Lo considero, y creo que estoy en lo cierto, es como, tras un, casi un año de lesión que estuvo John Cena, reapareció aquí en Brasilmania, como número 30, el pabellón se puso en pie. Incluso yo, que me declaro un anti acérrimo, eh, me puse en pie. Y me gustó que entrara John Cena, y lo digo aquí ahora mismo, y aunque me pueden matar, me gustó que aquel Roger Rumble lo ganara John Cena. Pues a mí no me gustó, y encima no solo eso. Eh, llevaban años ya vendiéndonos a John Cena como un gran... Superman, y claro, normal. Eh, primeramente, dudo mucho. Eh, seguramente lo que lo recibieron sería el público suyo de toda la vida, no, sola, no el resto de los. No, no todo, de... Ramón. Ay, por Digo, favor. Todo, Latino, Se levantó todo. el Madison Square todo. Garden que lo odian todo. a muerte. El Madison Square que lo odian, eh le pegan unos silbidos que, que doy fe de ello. Es de decir, que no, de verdad, que estamos confundidos. De verdad, a veces os ciega. En serio, os ciega el odio a Sina. Yo entiendo oh, que lo odiéis, pero a veces... Os... yo no lo odio. Yo no odio a John eh, Yo serio, odio no lo, lo odio. que han hecho con él. Es, lo, es muy diferente. Odio lo que han hecho con él. Odio, no a él. Lo que él. Él a mí no me ha hecho nada. ¿Odiáis lo que hace? que ha ves, a con él. mí no A mí no ciega. me ha hecho nada. Exactamente. Me no, no me ciega, odio lo que él ha hecho con Lo que él hace, pero... A mí no me ha hecho nada. A mí no me ha hecho nada, Sina. Simplemente detesto lo que la empresa ha hecho con él y que él encima... Es que se haya dejado y que digan que tiene carisma. No tiene carisma. Simplemente lo venden bien y que claro, un tipo que lo venden bien y que encima, pues, no se sabe cómo. Pero lo la, consigue. Es muy cómodo, Latino. Está en la posición, en la posición que está es muy cómoda, ¿no? ¿Para qué, para qué se va a revelar? Si es que él está en los media sin tener título, es el, en la cara visible de la empresa, ¿para qué se va a revelar? Es que no, no tiene sale. por qué. El único, Sina, el único mm -hmm. mérito que yo le reconozco a Sina, el único mérito que le reconozco a Sina es que es buen trabajador. Es el único y no le pienso reconocer ni uno más. Pero tú te te que no te... Pero ya, ya has reconocido algo, has dado el primer paso. De, el primer... No, pero paso eso, eso, ey, eso lo llevo reconociendo desde hace mucho. Eh. Que Sina es un gran trabajador lo llevo reconociendo desde hace mucho, pero de que no tiene carisma, de que no sabe luchar y que es marketing de toda la vida. Bueno, Venga, hacemos un especial otro día. especial otro día. Yo lo dejo ahí. A, to a todo final. John Cena es un currito que ha sabido jugar muy bien sus cartas y ya está. poco más. No, yo no, no lo demás, vamos. Como mucha está, gente Yo también que... quería. <laughs> yo también quería ser Raúl Albiol, jugar en el Real Madrid, ver todos los partidos en la banda y tener un sueldazo que te cagas. Pues, y pues queja, mira. Y se caga. Pues, te diré una, ¿no? una cosa. Nada, o primo hermano, ¿sabes? Una cosa con otra. Quitando, con mucha diferencia, pero más o menos. La esencia es la misma. Es la misma. Ahí está. Bueno, eh, otro día seguimos. Estás en el tío, trabajo ¿eh? de tus sueños. Estás en el trabajo de tus sueños, haciendo lo que tú quieres, cobrando un pastón, siendo famoso, ganando títulos, tal. ¿Por qué te vas a quejar? Exactamente. Que es Hay gente que quiere más gente que no. Tío. No lo mire más. Mira lo que dice Ramón. Seguramente que esos cuatro movimientos, que sí, que también puede ser Tengo que, que ponga de... fin y o sea... se olvide de hablar, también puede ser, pero no, seguramente es lo que diga Ramón, que es porque la empresa intenta cuidarlo, sí. ¿eh? Bueno, eh, eh... Yo insisto en que podría desarrollar un, 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 eh, un moveset arras de lona, que, que en eso daño el mínimo. Más bien, más bien pura, pura gracia ver, ver un combate de arras de lona. Podemos bueno, estar hablando claro. horas y horas sobre el tema, como es sí, sí. especial, sí. Así que lo voy a cortar así de lleno, no voy, no voy ni a tener la última palabra. Y con esto ya hemos hablado, digamos, de todo, de Night of Champions, de los campeones actuales, de, de incluso de otras federaciones. Aún me quedo con ganas de, bueno, habrá hablado un poquito de Ring of Honor y de hablar un poquito más de alguna otra cosa, pero es que los dos sitios siguen vacíos. Y yo con dos sitios vacíos me da ganas de hablar de menos cosas. Pero bueno, con Oye, esto. en una pregunta. Eh, una pregunta. Pues eh, una pregunta que os hago así a vosotros, así en... que se me ha ocurrido ahora. ¿Y ¿A vosotros? vosotros a quién os gustaría? Y vosotras. Bueno, es que incluye a todos el mismo pack, lo siento. A ver, eh. A vosotros aquí nos gustaría ver como campeón, diferente a lo que hay ahora, de presente, eh, más adelante. Aquí nos gustaría ver como campeón a vosotros. Así por. Primero resp responde tú que sabes tu respuesta. Y nosotros pensamos. Vale. Eh, yo me voy con alguien a quien normalmente nunca se suele mencionar, que es Kofi Kingston. Me gusta, me gusta. ¿Nak, ¿Quién te gustaría? Mm, Daniel Bryan. No, no, que no ha sido. Yo creo que Latino se refiere a que no ha sido nunca. Ah, que nada, no que no ha sido haya sido, nunca. que vaya a ser. Es un futuro, un futuro. ¿De la, ah. w, de la W? Sí. Sí, vale. sí ya que estamos. Mm. Vale, vale. Que no haya sido nunca ni de los pesos pesados ni nada, ¿no? Sí. No, no, no. no. Como Coffee ah. kington vamos. Sí. Claro, claro, que no haya sido de los pesos pesados ni nada. Eh, Justin Gabriel. ¡Buah! Sería increíble. SMK eh, Yo creo que Antonio Cesaro tiene la potencia suficiente como para llegar a ser campeón si lo manejan bien. Eh, Mar, ¿quién te gustaría? Ryder. <laughs> Dios mío. Eh, no, en serio. Eh, Wade Barrett. Wade Barrett. Eh, uf, Muy difícil, ¿eh? Yo tengo ahí no, es, un par... esa bueno. Es Wade Barrett es buena, ¿eh? Un par de ideas. Yo voy a ir eh, con, con Cesaro también, pero bueno, si no es Cesaro, casi sono también. Me gustaría que diera, diera el siguiente paso. Uh -huh. Y que alguien que no, y voy a decir algo así por meter polémicas al final, me gustaría que el actual campeón de NXT, Tyler Black, uh -huh. no fuera nunca campeón. Uh -huh. Bu Uy... Bu y con esto, así que sí, os dejamos. Eh, voy despidiendo uno a uno. Mar, ¿te lo has pasado bien? Sí, muchas ¿eh? gracias. <laughs> ¿Algo más que decir, que contarnos? Nada más, solamente que me ha parecido una vergüenza el final del round de este año de esta de este lunes. Bu ơi. Solamente eso. Lo tomamos, lo tomamos en consideración. Oye, yo tengo yo tengo un sobre aquí que, que trajiste tú. Lo el, abro, el, ah, lo Sí, sí. Eh, tengo que decir, bueno, que como sabéis, ahora mismo eh, estoy trabajando para Máscara y él me ha comentado que todos los cambios, todo lo que, ha, lo que ha acontecido ahora mismo en el blog para el próximo eh, podcast en exclusiva os comentará eh, sus motivaciones de, por qué ha, ha despedido a NAC. Lo, lo que ha Nak, hecho, bueno, lo hay... siento, NAC por ti y todo lo que ha hecho. Ah, y es yo una estoy exclusiva. Muy bien. De vacaciones estoy muy bien, ¿eh? no te creas, me fastidió al principio, pero ahora vamos, hombre, que lo echo de menos. <laughs> bueno, ya veremos qué pasa, a lo mejor, a lo mejor no, no llega a ese próximo podcast. Pero eso significa que tú le acompañas, vienes, no sabes si vienes. Que... Eh, él, el octubre... No, no, digo tú, digo tú. Si acompaño... Uy, te pierdo. ¿Mar? Sí, 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 sí. Uy, a Mar, a Mar la han censurado más. ¿Te, se te ha desconectado quizás a ver el micrófono, a ver, a ver mi, con mis compañeros de, de sonido. No. <laughs> Mientras recupera Mark, eh, Latino, hasta la próxima entonces. Pase lo que pase en el blog. Pase lo que pase, como siempre estaré, estaré aquí a, a pie de guerra con, con vosotros aquí en este podcast. Que, que no, sé, no sé cómo lo logramos, pero cada vez me lo paso mejor con vosotros. Joder. Ok, SMK, como siempre un placer. Igualmente. Eh, y, y bueno, eh, eh, ¿recuperar Ma a Mar o ya Mar la has encuestrado? ¿Ma ¿Mar? ¿Mar? Bueno, Ma Mar intentará volver. Intentará volver en el próximo podcast. Nak, hasta la próxima. Y como siempre, te dejo que me digas algo, ya que aquí sí puedes decir lo que te dé la gana. Que aunque te echen a alguien, yo sabes que un día, pues no sé, o no sé, me las ingeniaré para recuperar el poder. Okay, hombre, eso espero y que, que vuelvas a contar conmigo que Contigo, contigo, como decía el otro Contigo, contigo, al fin del mundo eh, Vamos a ver eh, Eso que lo que dije antes Al principio me fastidió todo este asunto Llevas cuatro años aquí, casi cuatro años aquí trabajando Y que venga así de buenas a primeras Pero ahora, mira, con tal de que me invitáis Y me sigáis invitando a los podcasts, Yo ya soy feliz, así no tengo que trabajar tanto y tal, y mira, y, y, y te lo agradezco que no te hayas olvidado de mí, oye, que es un gesto de ya no solamente de ver, lo mínimo de, que podía hacer. Un gesto de amigo, sí señor, y te lo agradezco que me haya, que hayas contado conmigo y y eso, que aquí me tienes para lo que quieres, ya okay. lo sabes. Eh, bueno, eh, eso sí, eh, me voy a acordar yo, ya que estás tú fuera, me voy a acordar yo el resto de la gente que, que, que bueno, que está en el blog por ahí, de nuestros lectores, y nada, y que sigan como siempre comentando. Y ahí toda la gente, un saludo a todos nuestros redactores, en especial a, a Euskaliandashin, que, que bueno, que volverán algún próximo podcast, esperemos que en el próximo. Y nada más, por mi parte. Nada más que deciros, solo que como siempre visitéis www.reslensegúnyo.com, el, el facebook.com barra reslingsegúnyo, repito, facebook.com barra twitter.com barra y lo mismo para youtube. Com, donde podéis escuchar también este podcast si queréis youtube.com barra Nada más, que sigáis por ahí metiendo, que participéis en la quiniela, que comentéis las fantásticas crónicas, leáis las noticias, leáis esos pedazos de artículos. Y bueno, y si más dark nos deja, pues ahí seguiremos nosotros, ¿vale? Pues nada más, nos oímos, nos escuchamos, nos leemos y os dejo con Kevin Rudolph, Lil Wayne, Birdman y Fred Das de Limpizky con Champions. Hasta luego. The rotten tomato, that Legos. Oh. Can't hit the ball if you ain't swinging the bat, And like a home run, that boy is not coming back. Rise like cream. Green. Kid with a dream. Went from never seen straight to the face on a magazine. Now my team got hands on. Y'all frozen, a cold hook from the champions. Oh. Oh. Yeah. Yeah.